Pasa nomás. Quiero llevar esto a la tele, a cualquier lado. La policía apoyó del arte en San Luis. Sí, por eso estoy con esto, porque estoy muy indignada. Me van a llevar prestando, no me importa. Sí. De terror. No me pueden hacer nada. Soy una turista, así que estoy filmando la ciudad. Sí. Se ven las caras. Una vergüenza. Encima de que le quieren sacar las cosas, de lo quieren robar. Los chicos no molestan a la ¿Qué
Qué bueno que sea. Qué bueno. ¿Cómo? Soy un ciudadano de San Luis que estoy acá. Soy docente, quiero enseñarle a mi hijo sobre los funcionarios públicos. A mis alumnos. ¿Quién está buscando los testigos? ¿Se enojan porque firman? No sé. ¿Pero pueden llamar a cualquiera de testigo que no sabe lo que pasa? Todo un grupo de la banda, ¿no? Sí. Tocamos los tres. ¿Y el ensayo de acá también, no? Es de San Juan también, y sí, es la misma situación. ¿Choreaste un casco para venir a una esquina a tocar? Somos estudiantes, trabajando en el mismo. ¿Cómo no grabé ahí que está parando cualquiera para salir de testigo que no tiene la más pálida idea de lo que está pasando? No, sin nada. ¿No? Llaman a cualquiera que está pasando que ni saben y le pueden llegar a decir cualquier cosa. Es decir, a este chico que no hicieron nada, se lo llevan detenido, pero a YouTube. Sí. Esta noche subo todo, después voy a llevar al canal. Chao, chicos. Hasta luego. No sé cómo darle eso. Es una vergüenza lo que están haciendo. Juancito dijo, Juancito Pérez encima, sobrando. Aparte la cantidad de policía por tres chicos que están tocando música. Allá hay más, acá hay más. Allá señalan, me miran porque yo estoy grabando. Estamos en democracia. Claro. Pensé. Sí.
No, pero después que ustedes se van mañana, se pueden ir a la fiscalía y pueden hacer la vieja tranquilamente. ¿Qué más a esta? ¿Qué más? ¿Qué te salió? Claro, soy de San Juan, todo. Sí, igual, yo vivo hace 7 años acá porque estoy acá. Pero también toco música desde chiquito. ¿Dónde estuvo mucho instrumento? ¿Dónde? Hace 22 años. ¿Qué pasa? Porque es de mucho de saxo. No está robando muchos años, últimamente. Hay una ola de robos de saxo. La moda. Hay una epidemia de robos de saxo. La misma secuencia le pasó con usted, pero nada más de que hay también una violencia generacional. Sí, por supuesto. Van a cortar el tráfico, van a señalar el cuadro acá, van a la cinta de nariz y naranja. Payasada de la policía de San Luis, vamos a servir. Sí, lo subo, anoche lo subo. A ver, chicos, estamos firmando. Dos testigos, ¿no? Se lo pararon a cualquiera sin saber lo que pasa. Llevó a dos señores disfrazados que vinieron, se negaron a ser testigos. Toda la gama. Si me quieren encontrar, vayan a mi escuela a buscar. Ahora me llevan a mí por ayudar a los chicos.
¿Cuántos sueldos que estamos pagando para que estén haciendo tanta tontería? Lástima que no cuidan mi escuela, cada vez que entran a robar, nos robaron del jardín el grabador, el televisor, las cosas del jardín de mi escuela que roban, eso es lo que tienen que cuidar, no chicos que hacen arte en la calle. Ahí está, todo en el aire. ¿Qué hace este cuate a mí? Me robaron la mochila, la mochila, la campera, el celular, todo. Y los pibes que nos habían robado justo en un patio de centro, los levantó. Levantó una bicicleta, los pibes andaban en bici, cortaban nuestras cosas y dijeron, bueno, vayan a hacer la denuncia a la comisaría cuarta y de color negro. Fuimos a la comisaría, no nos toman la denuncia porque somos menores. Teníamos 17 años. Me voy hasta mi casa, mi vieja, que no puede ver, se fue a hacer quilombo, o sea, bueno. Y cuando le toman la denuncia, dijeron que no habían llevado a nadie. Nosotros nos habían dicho que no habían llevado a nadie, sí, y estaba la visita de todo. No, pero el que trabaja honradamente le traban la vida. El que anda robando lo deja. Es la idea. Parece que para poder vivir bien y tranquilo el que anda robando. Sí. Y pasando algún billetito por abajo de la mesa. Eso es muy gracioso, que estén anotando las cosas que se tienen que hacer. Eso es muy cómico. Eso sí que es muy gracioso. Que están anotando cuántos pinos tienen, sí, ya lo que. Cuántas sogas, cuántos pañuelos, cuántos cables, de dónde les sacan.
van a llevar las cosas. Se las devuelven, no se las devuelven rotas, anda después recuperarlas. Gracias.